Hello, good evening. Can you hear me? Yes, Good hello. evening. Good Hi, evening. good. Hi, Rose. What do you remember about the last class? Something you remember about the last class? Whatever. Simple, no. Quiero Past participle. Present perfect. The present perfect. Very good. The present perfect. What else? And what else? Something you remember? Y en el present perfect vimos qué tipo de verbos? What kind of verbs we studied the last week? Something you remember about the last week? In the present perfect we have the regular and irregular verbs in past participle. Regular and irregular verbs in past participle. Can you give me an example about the last class in present perfect? ¿Podrían darme un ejemplo? Le voy a poner a sus compañeros que se unan, ¿verdad? Porque hay pocos. Today we have few. Okay, so what else you remember about the last class? You can join now. You can join now. Okay, ahí está. An example using the present perfect. For example, I had gone to Guatemala the last month. Okay, I haven't cleaned my house today. I haven't watched TV today. And what else? So also you have more examples that you have over there in the manual. I haven't eaten pupusas. No. Yes. I haven't eaten pupusas, right? No he comido pupusas. I haven't eaten pupusas. Very good. What else? ¿Qué más? I haven't eaten pupusas. I have No. Drunk. drank tea in the morning. Okay, very good. Now, so the last week we have this conversation, a visit to New Orleans, the city New Orleans. So this conversation is between two or three people. This conversation was between two or three people. Two. Two people. What are their names? Their names. Gentle. Jam and Todd, right? Jam and Todd. And Jam lives in New Orleans and Todd is visiting New Orleans, right? And what are the activities in yellow that Jam asked to Todd? What are the activities that she asked to him that he has already done? The activities in yellow. What are the activities that Jam asked to Todd to do? Yes, you Jazz club. Jazz club. What else? River boat. River. La de amarillo. How do you just Se ve clap? borroso. Lo ven borroso. No, no, No. es River boat tour. River boat tour. And the last one. If Todd has riding the street. ridden in a streetcar. In a streetcar is this. This is a streetcar, right? It's a synonym for tranvía. A streetcar is a tranvía. It's similar to a bus, very similar to a small bus. Now, very good. What is the answer? What is Todd's answer to Jan? ¿Qué le responde Todd a Jan about these activities in New Orleans? What he answered to Jan. ¿Qué le responde Todd a Jan sobre estas actividades? He has done them or he hasn't. He has done them or he hasn't done them. What is Todd's answer about these activities? ¿Qué le responde Todd sobre estas actividades?
He has already done those activities or not yet? Just tell me, actually, okay, so he just wants what? What is the activity that Todd wants to do? What is the activity that Todd he wants to do right now? He wants to just, he really just want to take it easy. His feet are killing him, right? His feet are killing him. Okay, he wants to take it easy because he has already practiced, he has already done those activities, right? I really just wanna take it easy. My feet are killing me, okay? So he really just want to take it easy. His feet are killing him, right? Very good. Okay, now, Parvi, Rose, que quiero ver quién más está ahorita. En la parte B, ¿me puede ayudar a leer la parte B? Ana María, Parvi, listen to the rest. La agarré en curva. No, teacher, yes. Okay, Parvi. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? Yes, what do they plan to do tomorrow? For tomorrow, what activities they are going to do? What are they going to do for tomorrow? What are the activities they plan to do for tomorrow, okay? Now, you're going to listen to Parvi, right? Parvi. Give me a second. It's stand. Page 66, Exercise 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? No, yes, no. So what about dinner? No, it's not that one. Nada que ver. Parvi es esta. Page 64, Exercise 2, Part B. It's that one. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, now listen one more time. Escuchémoslo otra vez. One more time. Take note. Page 64, right Exercise now. 2, right Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, what did you listen? ¿Algo que escuchó? Something you listen, any word, any vocabulary, expression? I relax. Relax, okay, very good. Sometimes travel. Sometimes travel, very good. No, I haven't. No, you haven't. What do they do, plan to do tomorrow? What do they plan to do tomorrow? Very good, excellent. And what activities they plan I to don't do remember. Okay, it's okay. No problem. What activities they plan to do tomorrow? So they plan to... Okay, we're gonna listen again. No problem. Listen again. Okay. ¿Qué es lo que planean hacer mañana? Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation.
What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, so what they plan to do tomorrow? Huh? Something they plan to do for tomorrow? Go to the supermarket? Uh-huh, go to the French market, yes. Go to the French market. And yeah, go visit the zoo. De verdad. Okay, okay, no problem. And visit the zoo in the afternoon, right? Visit the zoo in the plan. We can plan something for tomorrow. Tomorrow in the afternoon, visit the zoo in the afternoon, right? And I would like to go to the French market in the afternoon, right? And she said that she never has gone to the French market. And he said that French market es el mercado francés, ¿verdad? Okay, le escuchamos una vez más. Y visit the zoo. Esas dos actividades son que planean hacer mañana. And they visit Orlando, teacher. Sorry? They visit Orlando. Orlando, entendí. New Orleans. Ajá, New Orleans. Orleans es el lugar, todo el lugar. Okay. Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. Okay, yes, right. Visit the zoo. Go to the French market, right? French market, okay? ¿Tiene preguntas? Do you have any question? No questions. No questions, teacher. Okay, excellent. Now, so in those questions, we have this information. So have you ever ridden a camel? That is the title of the unit number 10. Have you ever ridden a camel? So what is the question? What is the meaning of this question? Have you ever is this? Okay, have you ever ridden a camel? So the question is, okay, so this one is the in Spanish, you have this question, right? Have you ever ridden a camel? Okay, here we go. Give me seconds, I need to move this. So you have you ever? Have you ever ridden a camel, right? Have you ever ridden a horse? A horse, right? Have you ever ridden a donkey? A donkey? Have you ever ridden a dog? Have you ever ridden a motorcycle? Have you ever ridden a bike, right? A bike, okay? Okay, do you have more questions? Do you have more questions? ¿Tiene más preguntas? No, pero ¿tiene alguna duda? Have you ever ridden a motorcycle? ¿Ha usted alguna vez montado una motocicleta? Y tenemos yes. Estas aquí. Yes, I have. La respuesta es yes, I have, yes, o no, I haven't. Yes, I have, que es esta, ¿verdad? Yes, I have, déjeme pasarlo para acá arriba. Yes, I have, no, I haven't is the answer. These are the answers, right? Yes, I have, no, I haven't are the possible answers. Now, so you have these activities in New Orleans. So can you help me to read, please? Vamos a ver, me ayuda a leerlas. ¿Quién me ayuda a leerlas? Vamos a ver. Ok, Silvia Campos me ayuda a leer las actividades de verde. Go to a jazz club, please. Okay.
go to a jazz club. Take a riverboat tour. Ride in a streetcar. Excellent. Visit a history home. Go to a food festival. Excellent. Very good. Food festival, ¿verdad? Food festival. Very good. Food Excellent. Festival. Nice pronunciation. Now, entonces Thank tenemos go to a jazz club. Is clear? Is it clear? Is it clear of these fun things to do in New Orleans? Are clear? Ride in a streetcar, riverboat tour, visit a history home, food festival. ¿Están claras estas actividades? ¿Qué significa? ¿Streetcar? Yes. Ok, streetcar les decía que es un tranvía, es como un tren pequeño. O es algo así como un tren pequeño que se usa como bus. Pero tiene su propio riel y también van, llevan un cable arriba, ¿verdad? Esos son los streetcars. Pero entonces, en vez, usted va a hacer la pregunta, have you ever, y va a ser los de estas de azules que tiene abajo, have you ever gone to a concert? No le pongo, have you ever gone to a jazz club, porque no creo que alguien, rara vez alguien va a un club de jazz, ¿verdad? Entonces aquí en El Salvador, entonces, have you ever, todas las preguntas las va a empezar así, have you ever, después el verbo en pasado participio y después el complemento. Para hacer la pregunta, have you ever, la voy a empezar, have you ever, después el verbo en pasado participio, didn't, y después el complemento. Por ejemplo, have you ever gone to a concert? Gone to a concert. Yes, I have. No, I haven't. Have you ever taken a tour? Have you ever taken a tour? Has tomado un tour, ¿verdad? Have you ever ridden a motorcycle? Ridden a motorcycle. Have you ever ridden a motorcycle? Have you ever visited a historic place? No le puse historic home porque es más común un lugar histórico. ¿Has tú alguna vez visitado un lugar histórico? Have you ever visited a historic place? Have you ever gone to a fest? Gone to a food festival sería aquí, ¿verdad? Gone to a food festival. Lo voy a escribir para que lo tenga ahí. Y le voy a mandar la foto. Lo voy a mandar al breakout room a practicar con to a fast food. Lo voy a mandar al breakout room a practicar las preguntas y las respuestas. Recuerde que va a ser yes, I have, no, I haven't. Yes, I have, no, I haven't, ¿verdad? No sé si tiene alguna duda. ¿Clear la de Orchara o no clear? No, teacher. It's clear. Ok, entonces las preguntas. Entonces, Adi pide permiso al compañero Alex de Fly Cat. Ok, now, so, okay, I'm gonna send you the picture about this. I'm gonna send you the picture about this. Ahí está la imagen en WhatsApp para que las puedan practicar. Ok, I'm gonna send you to the breakout rooms. In the breakout rooms. Se quedan aquí, ya les digo quiénes. Le voy a crear solamente tres. Vale, vamos a ver. Quiero ver. Nubia, ¿me puede escuchar? O just listener. Yes, teacher. Yes, vale, teacher. Se queda por aquí, Nubia. Ok, también, quiero ver. Jessica Melanie, ¿se queda por aquí también? ¿Está bien? Ok, de las demás se van a ir a los breakout rooms a practicar las preguntas. Have you ever, más lo de azul. O have you ever, más esto de azul. Y la respuesta es yes, I have, no, I haven't. Esas preguntas vamos a practicar. Ya están abiertas los breakout rooms. En el room number two, ok, ya hay dos. En el room number one, falta Noé Eduardo, Rosa Feliciana, William Alfredo. En el room number one. En el room number three, Ana María García, Jessica Melanie, se queda aquí para practicar. Swanny Maris Lacis, es verdad. Stephanie Carolina Javier, va al room number three. Solo que necesito ver si alguien queda solo en los rooms, en los breakout rooms.
Porque si no, para unirlo. Ahí está, Stephanie Carolina. Ok, very good. Silvio Campo ya está ahí. Ajá. Okay. Ah, no, ahí lo voy a mandar allá con estas chicas. Room number three. Number three. Okay, sí, porque allí, aquí está lleno en el room. Y a William lo voy a mandar al room number two. Ok, pues ahí está. Ok. Practice the conversations. Practice the questions. Vamos a ver. Ok, le voy a hacer una pregunta. Quiero ver, Nubia, le voy a hacer una pregunta a Jessica. Have you ever? Have you ever? Have you ever, Jessica? Have you ever? Y uno de estos azules. Bicycle. Ridden a motorcycle. Repita después de mí. Have you ever? Ridden a ridden a motorcycle. Motorcycle. Motorcycle, muy bien. Motorcycle. Okay. No, I never. Okay. No, I haven't. Sería la respuesta. Motorcycle. Ajá, no I haven't. Ajá, sería no I haven't, ¿verdad? Jessica, Jessica Melanie. Ok, Jessica Melanie. No sé si puede responder Suani. Suani Maris Alexis. Ok, Jessica Melanie, hágame la pregunta a mí. Jessica creo que la sacó el Zoom, ¿verdad? Ok, Jacqueline Andrea puede hablar. Can you talk? ¿Puede? Ok. Ok. Ah, pues, Nubia, hágame una pregunta a mí. Nubia. Yes, teacher. Have you ever visit a historic place? A historic place. Yes, I have. I have visited. Yes, I have. I have visited. Yes, I have. I have visited Ilo Vasco. And I have visited La Palma Chalatenango. They are historic places. Okay, vamos a ver. Thank Very you, teacher. Good. Thank you, a usted. Ya regresó, ya no, no ha regresado. Creo que la sacó a Jessica Melanie. No, no sé si se salió por error. Okay, vamos a ver. Nubia, have you ever ridden a horse? ¿Ha montado a caballo? Yes, teacher. Yes, I have. Yes, I have. Okay. Where in the beach or a dónde? In the beach. In the beach. Okay, that's nice. In the Cuco Beach. Mahahual. Okay, el Mahahual Beach. Okay, that's nice. Very good. Excellent. Vamos a ver. Hágame otra pregunta, Nubia. Nubia, ¿verdad? Yes. Have you ever Have you ever taken a tour? Have you ever taken a tour? Yes, I have. I have taken a tour to Guatemala. Ahí cerquita, a Guatemala he ido en tour. Y wow. También aquí en El Salvador. Yes. Very good. Okay. Now, what about you? Have you ever gone to a concert, Nubia? ¿Ha ido alguna vez a un concierto? Have you ever gone yes, to a concert? Yes, I have. Yes, When I was a child. Cuando yo era niña. When I was a child. Yes. Very good. Excellent, very good. Okay. So, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a este tipo de oraciones. ¿Alguna duda con las preguntas? Nubia. Yes, teacher. Food, what side? Ajá. Going to a fast food. Festival food. Go to a fast food. Ajá. Fest y festival. Have you ever gone to a fast food?
¿Ha ido usted alguna vez a un festival de comida? Have you ever gone? Have you ever? Es que, Yes. teacher, me confundí una vez cuando me dijeron, what do you name, food name, me dijeron. Entonces yo me quedé así, food, porque yo sabía que era comida, ¿verdad? Ah, full, Pero ese ustedes es ahí full en name. inglés. Ajá, sí, ya sé cuál se Full refiere. name. Usted se refiere a este, Ajá. mire. Full. Full name. Full name es nombre completo. What's your full name? Ah, Ajá, todo el pero es nombre. su nombre Full. completo. ¿Cuál es su nombre completo? What's your full Oh, name? Y el otro es full. ¿Se food, no? es cierto, y me pero los casi se oye, ¿verdad? Ah, Da ok. igual por el momento. Se parecen, pero no es Sí, igual. se parece. En uno es Thank you, full, teacher. ok, you're Ajá. welcome. En este I'm es here, full teacher. con L y este es full con D. Ya regresó, ¿va? Está bien. Ok, entonces Es tenemos que que. siento que como que me está fallando mucho. Sí, está bien, entiendo, no hay problema, ¿ok? Ya mañana es la última clase, aunque sea de oyente, se conectan. Full name, le decía a su compañera que es con nombre completo, full, con L. Ajá, full name Name. es FULL. Yes. En cambio, food con D se tiene que marcar por eso la D para que no se confunda con full. Full name, Ajá. nombre completo. Food es comida, ¿verdad? Ok, ¿practicaron las Thank you, oraciones? You're welcome. De nada, no hay teacher. problema. Me no, Ok, teacher. ¿cómo no? Sí, parece que le preguntaron una, creo. Ah, okay. Está bien, no problem. Ok, vamos a ver. Ajá. Did you practice? ¿Tienen alguna duda con respecto a las preguntas? What's the meaning donkey, teacher? What is the meaning? Donkey. Donkey. Donkey es burro. Ah. The donkey es el burrito sabanero. So the donkey, algunas veces hay personas que se montan en burrito, ¿verdad? En Perú, so you can ride a donkey, right? Entonces, tenemos que para hacer la pregunta es have you ever, ever, ¿qué significa esto? Si el sujeto fuera he o she, sería has she, has. Si el sujeto fuera he o she, has. Pero en este caso, como you, es have you ever ridden a camel? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a donkey? Have you ever ridden a dog? ¿Ha montado alguna vez un perro? When you were a child, have you ever ridden a motorcycle? Have you ever ridden a bike? Yes, I No have. sé, me han mordido Ajá, caramba. No, es el montado el perro. perro. Es montado el perro. Ajá, o sea, subirse al perro cuando jugando. Es como se llama, no, mordido es beaten, beaten. Así como la canción de Michael Jackson, beaten, just beaten. Entonces, y tenemos estas preguntas de abajo, ¿verdad? Have you ever gone to a concert? Have you ever taken a tour? Have you ever ridden a motorcycle? And have you ever visited a historic place? Have you ever gone to a fast food? ¿Ok? ¿No preguntas? ¿No? No. Ok, de estas de aquí, de azul. Which activities would you like to try? Which activities would you like to try? So this is the question. Esta es la pregunta. Mira. Which activities? Le voy a cambiar el color. I'm going to change the color. So, which activities would you like to try? ¿Cuáles actividades le gustaría intentar, probar? So the question is which. Which significa cuál, pero cuando tenemos elección, ¿verdad? Which activities would you like to try? For you. Ok, vamos a ver. Ask the question, Jessica Melanie, a Rosa. Which activities would you like to try? Which activities would you like to try? Jessica Melanie puede responder. O sea, puede preguntar, mejor dicho. Yes, teacher. Ajá. Which activities would you like to try? How would you like to try? ¿Cuáles actividades le gustaría intentar? ¿Cuáles actividades le gustaría probar?
A Rosa me dijo. Sí, a Rosa, Rose. I would like to ride a motorcycle. Very good, excellent. Okay, Rosa, le puede hacer la pregunta a Nubia. Which activities would you like to try? Nubia, which activities would you like to try? I would like to try. Visit a study home. I studied home. Okay, excellent, very good. Okay, no sé si Andrea Alejandra le puede hacer la pregunta a Noé Eduardo. Which activities would you like to try? No sé si están disponibles. Okay. Okay, Noé, are you available? ¿Está disponible, Noé? Activity. Huh? Creo que no. Teacher, I have a question. What's your question? Yes. How do you say saltar de un avión? Jump from a plane. Sería okay. Jump. Les aparece, les quería preguntar, ¿les aparece aquí un cuadro negro? Sí, yes. No. Yes, teacher. Ahorita ya no. ¿Ahorita ya no? No. Ya no, teacher. Ah, va, está bien. Es que cuando acabo de volver a compartir pantalla, vi un cuadro negro, pero a mí no me aparece, fíjese. Ajá, medio lo vi. Ajá, medio lo vi cuando me iba a cambiar de pantalla para mostrarles otra vez la misma. Vi que estaba un cuadrito negro, pero no sé por qué. Ah, bueno, que está bien. Ok, no problem. So, perdón, ¿a quién le dije? A mí. Eduardo. Ajá, a mí. A usted. Ok, ok. Andrea Alejandra, ¿verdad? Ok, ya pues, hágale sí. La pregunta a William, Andrea Alejandra. Which activities would you like to try? Try, William. I would like to try travel by airplane. Ah, okay, travel in a airplane. Very good. Okay, that's okay. Nice. Okay, so do you have questions with vocabulary? Or no questions? No questions with vocabulary? Now in the grammar, so we practice the grammar the last week. Practicamos la gramática la vez pasada usando el presente perfecto, que tenemos que utilizar el personal pronoun, el I, después el auxiliar have, has para he, she, I have. Después vamos a utilizar el verbo en pasado o pasado participio. Pasado participio, por ejemplo, de go es gone, ¿verdad? Pasado participio de eat es eaten. Pasado participio de write es written. Pasado participio de see es seen. Como les decía la vez pasada, para los verbos irregulares no hay una regla específica, ¿verdad? Sino que eso es, hay que aprendérselos porque hay que aprendérselos, ¿verdad? Tanto el pasado simple como el pasado participio. En este tiempo del presente perfecto, usamos los verbos en pasado participio. ¿Qué significa que el verbo sea en pasado participio? Que es la tercera columna de un listado de los verbos. De cualquier listado, usted le aparece en presente o base form, el pasado y el pasado participio. Cuando usamos este tiempo, usamos el listado en la columna, la tercera columna de los verbos, que es el pasado participio. Que es decir, comido, yo he comido, I had eaten. I had gone, yo he ido. I have studied, yo he estudiado, ado, estudiado. I have, por ejemplo, I have swam, yo he nadado. I have played, jugado. Entonces todas terminan en ado, en español todas terminan en ado, en edo o en ido, en español, ¿verdad? En inglés son irregulares o son regulares. Los verbos regulares son los que terminan en ed. Y si, tanto en pasado como en pasado participio es lo mismo, ¿verdad? Cold. Pero no se pronuncia called, ¿verdad? No sé, es ed. Esa ed se puede pronunciar de tres maneras. Ok, the next activity. How many times have you done these things in the past week? Write your answer, then compare with a partner. Ok, ¿me puede leer las primeras tres? William, me ayuda a leer las tres. Clean the house. Ok. Clean the house. ¿Mm? May your bed. Mm-hmm. Cook dinner. Cook dinner, ¿verdad? Very good. Cook dinner.
La siguiente, Rosa, me ayuda a leer la de la number 4 a la number 6. Okay. Do laundry, wash the dishes, go grocery shopping. Okay, yes, ¿verdad? Entonces tenemos esas actividades. Lo que ustedes van a hacer es, van a ver ahí si estas actividades las han hecho la semana pasada o no. ¿Verdad? Por ejemplo, limpiar la casa. Va a decir, ¿lo hice o no lo hice? Entonces, si lo hizo, es una oración positiva. Si no lo hizo, es una oración negativa. ¿Me puede ayudar? Silvia Campos me puede ayudar a leer la oración positiva. I cleaned the house, o I have cleaned the house once this I week. Have cleaned the house once this week. Cleaned. La idea es como si fuera solo la D. Cleaned. Cleaned. Excellent, very good. Okay. Me ayuda a leer la negativa, Andrea Alejandra Peña, no sé si puede. I haven't cleaned the house the week. Ajá, this week, ¿verdad? Entonces, usted me va a... No, Eduardo, no sé si está disponible para que me ayude a leer los verbos en pasado participio. Vale, entonces tenemos que usted va a ver esta actividad, por ejemplo, limpiar la casa, hacer la cama, hacer la cena, hacer la lavada, lavar los trastes, ir de compras, ¿verdad? Entonces usted va a decir, si lo ha hecho, lo va a hacer en positivo. Si no lo ha hecho, lo va a hacer en negativo. Ok, solo necesito una oración positiva y una oración negativa de estas actividades. Por ejemplo, limpiar la casa. Usted va a decir, limpiar la casa. Lo hice. Last week I have cleaned the house. Ok, o si no lo ha hecho, last week I haven't cleaned the house. ¿Verdad? Solo necesito una oración positiva. I have. Y el verbo está participio y el complemento. Que el complemento es esto de verde que está aquí marcado arriba. O la negativa que va a utilizar I haven't. I haven't, el verbo en pasado participio y el complemento. El complemento es esto de verde arriba. Por ejemplo, de clean, el pasado participio es cleaned. De make, el pasado participio es made. De cook, el pasado participio es cooked. De do, el pasado participio es done. De wash, el pasado participio es washed. Y de go, el pasado participio es gone. ¿Ok? Una oración positiva y una oración negativa similar a esto, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No. Ok. Very good. Entonces, hacer una oración negativa y una oración positiva sobre estas, ¿qué? Estas actividades que tienen ahí. Es para ahorita. Mientras las hacen, voy a pasar la asistencia. ¿Está clara la actividad? ¿Tienen alguna duda? ¿Nubia, tienen alguna pregunta? Ahorita estoy haciendo ya una, a ver si me sale. Basta. Ajá. Entonces va a ponerle last week I have o I haven't, ¿verdad? Después va a poner los verbos que tienen azul y después lo de verde. Va a empezar así, mire, last week I have o last week I haven't. Si la ha hecho, last week I have. Si no la ha hecho, last week I haven't. Los verbos de azul y lo de verde. ¿Ok? Eso va a unir en una sola oración. Vamos a ver. Ajá, espérenme, solo lo va a ver. Por... You're welcome. Vamos a ver si quiero ver ahorita, permíteme. Vamos a ver, anda. Quítenos ese manto negro que nos pone. Ahorita, es que es el Excel de la asistencia. Vaya, vamos a ver. Ana María García. Se mantiene. Ana María García, present. Present, teacher. Ok. Andrea Alejandra Peña, present, right? Present, sí. Very good. Diana Saraí Alférez. Creo que está listening. Gabriela Lizeth Ramos. Gerson Vinicio. Gerson Vinicio. ¿Cómo se llama? No le veo el nombre. Gerson Vinicio Moreno Funes. Jacqueline Andrea Orellana. Jacqueline Andrea Orellana. Jessica Melanie Serrano. Jessica Melanie, present. Teacher. Excelente. Melissa Giselle López Franco. Melissa Giselle. Present, teacher.
Okay. Okay. Joana Guadalupe Fernández. Joana Guadalupe Fernández. No, Eduardo. No, Eduardo. Por ahí está, ¿verdad? Present. Okay, very good. Nubia Daisy Ramírez. Present, teacher. Okay, número 12. Espérenme que no veo. Raúl Alexander Belloso. Raúl, Raúl. Rosa Feliciana. Present. Silvia Noemí. Present, teacher. Stephanie Carolina. Carolina. Swanny Maris Lace. Okay, okay, Steph, okay. Stephanie. Swanny Maris Lace. Wilder Gabriel. Wilder Gabriel. Ah, Jacqueline Andrea, present, right? Okay, Jacqueline. Ya le quito el manto negro, permítame. Ok, va, ya le quito el mantito negro. Y este, Wilder Gabriel Chica Alvarenga y William Alfredo Martínez Pérez. William Alfredo. Ok, very present, good. Excellent, excellent. Ok, ahí está. Entonces, so you have to write one positive sentences or and one negative sentences using this complement, the house, your bed, clean the house, make my bed. Aquí sería make my bed. Yo he hecho mi cama, I have made my bed. No your bed, porque your es tú. Si no, me está, si, no si usa yours, te está diciendo tu cama, o sea, la mía. Es my bed. I have cooked dinner. I have cooked dinner. No es cooked, ¿verdad? Es cooked. Cooked dinner. I have done the laundry. I have done the laundry. I have washed the dishes. I have gone a grocery shopping. Si lo ha hecho es I have. Si no lo ha hecho, I haven't. I haven't. Yeah, teacher. I have cooked dinner last week. Cooked. I have cooked. No es, okay. No va a pasar ahí. Cooked. No, no. Ya le voy a explicar una cosa. ¿Y ahora la negativa? I haven't cleaned the house this week. I haven't cleaned the house. Cleaned the house. Clean the house this week. Sí, cabal. Entonces, ¿cómo se llama? Bye. Entonces tenemos, ahorita porque estamos practicando el presente perfecto, estamos utilizando la expresión last week y la oración en presente perfecto. Ahorita porque estamos practicando el presente perfecto. Pero si usted encuentra, por ejemplo, una oración y la actividad que esa oración usted ya la finalizó, si la actividad ya la finalizó, entonces usando las expresiones last week, last Monday, last Tuesday, con esas, así usted va a utilizar el pasado simple. Ahorita se está usando la semana pasada yo he limpiado la casa. O la semana pasada yo no he limpiado la casa. ¿Verdad? Ok, ok. Pero si fuera ya así en inglés, entonces dice last week I cleaned the house. O ya no sería presente perfecto, sino que sería en pasado simple. Ahorita porque estamos practicando este tiempo, por eso decimos, la semana pasada yo he hecho tal cosa. Okay. La diferencia es mínima. Ya vamos a ver la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. Ok, vamos a ver quién más. ¿Alguien más? Mi teacher, last week I haven't cleaned the house. Vale, después de usted va Rosa, ajá. I cleaned last the house. Last week I haven't cooked dinner. I haven't cooked dinner. Very good, novia. Gracias, novia. Novia, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Okay, ahora Rosa. Thank you. You're welcome. Rosa Feliciana Arguete. Last week I have done laundry. Last week I haven't go grocery shopping.
Grocery shopping. Excellent. Very good, Rosa. Yes, Ana Maria? Last week, I have cooked dinner. Dinner. Last week, I haven't gone grocery shopping. Okay, está bien. Está muy bien, Ana Maria. Thank you. Okay, excellent. Very good. ¿Alguien más? No, no sé si... Me, teacher. Sí, ajá. ¿Quién dijo me? Me. Jessica Melanie. Okay, Jessica Melanie. I have cleaned my room last week, and I haven't and I haven't gone supermarket. I haven't gone to the supermarket. Very good, excellent. ¿Hay alguien más? Me, teacher. Okay. Last week, I haven't gone groceries shopping. Last week, I have done laundry. Last week, I have cooked dinner. Cooked dinner. Cooked. Very good. Cooked dinner. Cooked dinner. Okay. Last week, I have cleaned my house. I have cleaned my house. ¿Ah, usted la hizo todas? Yes. Ah, está bien, no hay problema. ¿Qué más? Solamente. Last week I have made my bed. I have made my bed. Very good. Okay, está bien. Perfecto, perfect. ¿Hay alguien más? ¿Que las quiera decir? ¿O pasamos a la siguiente actividad? La siguiente actividad es, bueno, déjenme ver, quiero ver. De la página 65 estamos, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver. ¿Será que no lo tengo? Ayer y no quería activar. Ok, ¿alguien más que la quiera decir? Somebody else, somebody else, or not yet. Quiero guardar la captura de pantalla de esto, porque pensé que lo tenía, pero no. Ya lo busqué y no lo encontré. Okay, so for tomorrow, you're going to have the part B. Complete these conversations using the present perfect. Para el mañana usted va a tener esta como tarea. De la página 65. Teacher, Sí, es que ahorita estoy haciendo la captura de pantalla de la tarea de mañana. Vaya, no sé si hay alguien más que iba a leer sus oraciones. Somebody else. No, no hay nadie más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Noé Eduardo me falta, ¿verdad? Noé. Nubia ya pasó. Rosa, yes. William, ya dijo las oraciones suyas. Jessica, yes. Silvia, ya. Somebody else. Wendy, Noé. He left. Okay, so I'm going to show you the manual. I'm going to continue with the manual. So, esta es la imagen que les digo, mire qué bien raro se ve este. Vamos a ver qué será. ¿Ven un cuadro oscuro o no? No, no, teacher. Bueno, ok, en la página 65, ustedes en la page 65 de su manual tienen estos ejercicios. Va a completar estas conversaciones usando solamente el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, have you done much exercise this week? Va a usar el verbo que tiene en paréntesis, ¿verdad? Creo que esta es una actividad que ya se había hecho allí en el... ¿En el cual? En la plataforma, creo que se había hecho una de estas actividades. Entonces, lo va a completar usando el present perfect, usando el verbo en paréntesis, como usándolo en presente perfecto para mañana. This is going to be for tomorrow, right? Y también ahí les dejé un ejemplo de currículum
para que ustedes preparen un currículo, ya sea digitado o ya sea escrito, y manden la foto a un mensaje privado. Allí me la manden a mí. Entonces, eso es, son, serían las dos tareas de mañana. Hacer su currículum en inglés y hacer el ejercicio de la página 65. Now, we are going to listen to the grammar focus. No sé si tienen alguna question, no doubt. Teacher, I have the curriculum. Curriculum en inglés se dice resume. Vaya, ahí me lo manda en un mensaje privado para que se lo revise. Ajá, ahí me lo pueden mandar en un mensaje privado para que ellos lo revisen. Okay. Bueno, teacher. Bueno. Okay, now in the grammar focus. Right now you're going to listen to the grammar focus. I think it's this. La diferencia. Page 65, exercise 3, grammar focus. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. No, no es. Have you? Creo que entonces el otro. Is this grammar focus? Page 66, exercise 5, grammar focus. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. I ate it once in Paris. No, I haven't. I've never eaten it. Mm-hmm. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several years ago. No, I haven't. I've never had it. Okay, now. La diferencia del, a veces, la diferencia del presente perfecto y el pasado simple es mínima. No hay mucha, no es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí tenemos el present perfect por un tiempo indefinido en el pasado. Cuando digo tiempo indefinido es que no especifica exactamente no especifica en qué momento, en qué hora, en qué día se realizó la acción. Entonces, usamos el presente perfecto para una actividad que usted la ha hecho, pero la puede seguir haciendo, ¿verdad? La puede volver a repetir. En cambio, el pasado simple es un evento que ya terminó y es un evento específico. A specific event in the past. Indefinite time in the past for present perfect. A specific event in the past for simple past. Por ejemplo, have you, aquí hay unión, ¿verdad? Have you ever eaten Moroccan food? ¿Has tú alguna vez comido comida marroquí, marroquí de Marruecos? ¿Has comido alguna vez comida marroquí? Por ejemplo, pongamos, ¿has alguna vez comido comida mexicana? Have you ever eaten Mexican food? Have you, se une porque la es muda, la V se une con la U. Have you ever eaten Mexican food? Yes, I have. I ate it once in Paris. I ate it once in Paris. No, I haven't. I never eaten it. I never eaten it. Ahora bien. Tenemos, yes, I have, sí lo he hecho. Yo lo comí eso una vez en París, pero no voy a ir a París otra vez, ¿verdad? Entonces, este sería, como es pasado simple, sería un evento específico, la vez que fui a París, según el ejemplo. Entonces, la vez que fui a París, yo comí eso una vez en París, pero ya no voy a ir a París y voy a comer eso. O sea que ya terminó esta acción. La otra, no I haven't, la forma negativa corta, no I haven't, I never eaten it, yo nunca lo he comido, ¿verdad? Un tiempo indefinido, o sea, porque no ha pasado, yo nunca lo he comido. Have you ever had green curry? Have you, se une aquí, ¿verdad? Have you ever had green curry? ¿Has alguna vez probado, tenido el curry verde en las comidas? Ajá. Yes, I have. I tried it several years ago. Yo lo probé muchos años atrás, ¿verdad? Es un tiempo específico, ¿verdad? Un tiempo específico. Ahora bien,
Usamos el present perfect para un tiempo indefinido. No, I haven't. I never had it. Yo nunca lo he tenido. Yo nunca lo he comido. Had it. La D entre dos vocales se pronuncia como R. La N aquí se une con la it. Eaten it. Y aquí tenemos una T entre las dos vocales. La podemos pronunciar como R. I ate it once in Paris. Ok, ¿tiene preguntas con esto? Questions? Do you have any questions so far? Any doubt about this? ¿Tiene preguntas? No questions. Question. No. No question, teacher. Ok, entonces para mañana tiene que responder de la página 65 estos ejemplos que tiene aquí con presente perfecto. Ok, y tiene que, ¿cómo se llama? Terminar su CV, ¿verdad? Your curriculum, your resume in English. Y vamos a terminar con esto mañana, con estas uniones del have you, y también con esto del for and since, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, tiene el presente perfecto, usted lo va a formar usando el personal pronoun, el have y el has, como auxiliar, ya no es verbo tener, y después de eso va el verbo en pasado o en pasado participio. Pasado participio, ¿verdad? Pasado participio. Pasado participio. Excelente. Es la tercera columna, ¿verdad? De los listados de los verbos. Como le decía al principio, no hay una regla específica en el caso de los verbos irregulares, tanto en pasado como en pasado participio, no hay una regla específica, pero hay grupos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo grupos, es por ejemplo, a todos estos verbos, quítenles la I y en vez de la I, pónganlas la E. Entonces, hay un grupo que sigue ese patrón, ¿verdad? Pero no es que sea una regla, sino que se haga agrupado según el cambio que hacen en pasado o en pasado participio. Y, y también tenemos los regulares, que el pasado y el pasado participio de los regulares terminan en ED, ¿verdad? Y entonces es igual. Entonces, este code es el que usamos en pasado y en pasado participio porque no hay ningún cambio en el caso de los verbos regulares. Se utiliza el verbo en pasado y en pasado participio, en caso de los verbos regulares. Y recordemos que esta ED se puede pronunciar de tres maneras. Creo que les mandé un video sobre eso. Entonces, la ED, porque no es called, ¿verdad? Es called, height, ¿verdad? Jogged, tried, ¿verdad? No es tried, no es jogged, ¿verdad? Sino que según la última letra, así como se pronuncia. Ahí les mandé unas imágenes con respecto a las reglas de cómo pronunciar la L. Ahí lo puede repasar, ¿verdad? Igual la información que les he mandado, no es necesario que lo lea todo, ¿verdad? Y ya después de haber terminado el módulo, usted puede despacio ir leyendo la información que le he mandado. Ok, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Tal vez alguno o alguna me puede preguntar de qué, cómo se llama, qué pasaría con los cursos del próximo año. Estamos esperando que INSAFOR le dé indicaciones a Inglés Corporativo para que para que tengamos una respuesta sólida, ¿verdad? Entonces, pues es de tener fe de que van a seguir los cursos, que no se pagan, y de que INSAFOR le va a decir, ah, vamos a habilitar este curso, vamos a habilitar este curso y este curso. Y en ese caso, ellos le van a hacer saber a través del correo o a través de algún mensaje en WhatsApp de que usted puede continuar en los cursos gratuitamente, ¿verdad? Esperamos que sí, a ver qué tal. Porque como ya sabe usted, INSAFOR va a ser absorbida por otra institución más grande que va a tener a su cargo muchas dependencias. Entonces, esperamos a ver esperemos que tengamos fe de que sigan las cosas iguales. Okay. Do you have questions? ¿Alguna duda que tenga? ¿El currículum se puede a mano o hay que digitarlo? A mano se puede, a mano claro que sí. ¿Le agregamos foto? Si es a mano, no es necesario agregarle foto. Ok, thank you. Okay. ¿Mandé? Un muñequito. Un muñequito de palito, dice. Okay, so you don't have more questions, so see you tomorrow, ¿verdad? Nos conectamos mañana, que es la última clase, así que se conecta, please. Okay,
So see you tomorrow, Thank people. You. See you Thank tomorrow. You. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye-bye. Hola. Bye-bye. See you tomorrow, class night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Se cuida. Nos vemos mañana, primero Dios. Okay? Okay. Good night. Good night. Good night, Ana María. Bye-bye.